El gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid inauguró este miércoles el segundo acceso de la colonia Rincón Tecate. Se trata de la calle Río Tecate que corre precisamente paralelo al río y conecta a la colonia 13º Ayuntamiento con el Rincón Tecate. El gobierno estatal invirtió en esta obra 5.5 millones de pesos. El mandatario estatal refirió que estas obras le abonan a la conectividad vial, pero también a la seguridad de los tecatenses, pues se crean arterias vehiculares bien iluminadas y en buenas condiciones. Dando esta vialidad del río Tecate, con una inversión de 5.557.000 pesos, 637 metros de vialidad, con 9.5 metros de ancho y con concreto hidráulico de base. Una vialidad que se estima que van a circular diariamente 3.300 vehículos, con todo lo que implica tener una vialidad ya, digamos, en estas condiciones, en materia pues de seguridad, en materia de tiempo y en materia de comodidad. Así es de que, pues, una aportación más que se le hace a Tecate de parte de los acalifornianos, y obviamente lo hacemos siempre en coordinación, sobre todo presupuestal, con el Congreso del Estado, que nos acompaña el diputado Benjamín Gómez. Francisco Vega manifestó que está por recibir de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano los proyectos y montos para las obras del próximo año en todo el estado, las cuales serán incluidas en el presupuesto de egresos y en la Ley de Ingresos del 2019. En ese sentido, el secretario de SIDUE, Alfonso Padres Pesqueira, informó que para Tecate se tienen proyectadas mejoras en la Avenida México, así como algunas pavimentaciones a través de la Junta de Urbanización. Y traemos unas propuestas que la presidenta municipal y el diputado han hecho al señor gobernador para que se incluyan unas obras de pavimentación a través de la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, y la mejora y las obras del rescate del río Tecate también son otras de las obras que ahorita se tienen con claridad ya vistas y encaminadas, y se sigue haciendo gestiones en otras. Y como dice el gobernador, pues estamos en el análisis de presupuesto, en el cruce de programas. En algunas partes vamos con la Federación y el Estado, y en otras partes iremos con el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado. Este nuevo acceso se toma por el Boulevard Encinos, unos metros antes de llegar al rastro municipal, y beneficiará a residentes de El Rincón Tecate, La Rinconada, 13º Ayuntamiento y Colonia Escudero. Para California Medios, con información de Andrés Salcido, Roberto Estrada.